El tercer eje que propone Charrington sobre los principios de rosenstein es revisar lo aprendido. No es, no es malo retroceder para poder avanzar posteriormente. Y esto se basa principalmente en que el olvidar es un proceso inevitable, es predecible y es natural. Diversos estudios, como el de Hevinghaus en el 1885, han descrito la curva del olvido, que frente a una intervención y posterior testeo de esta y de cómo la persona recuerda los conceptos, esta va decayendo en el tiempo. ¿De qué manera podemos evitar este decaimiento tan notorio? Es mediante pequeños refuerzos y repeticiones de la exposición a estos conceptos que mejoraban las calidades y los resultados en estos test. Mientras mayores refuerzos, cantidad de refuerzos hubieran en el tiempo, mejores eran los resultados y más se olvidaba olvidar el concepto. El tercer eje se compone de los principios: revisión diaria y revisión semanal y mensual. ¿Por qué es importante revisar de forma diaria los conceptos? y los aprendizajes de nuestros estudiantes, porque permiten el desarrollo de la fluidez, por ejemplo, en estudiantes de lenguaje de nivel básico, la presentación de nuevos conceptos que son difíciles de pronunciar van mejorando con el tiempo. El segundo es reactivar los conceptos anteriormente vistos y finalmente fomentar la conexión que generen los estudiantes con nuevos conceptos. Ahora, ¿cómo podemos ejecutar la revisión diaria? Hay diversos estudios que han presentado la idea de que 5 a 8 minutos de revisión por día generan un aumento en el desempeño de estudiantes, que la generación de glosarios y definiciones de conceptos son bastante útiles para el aprendizaje y que las revisiones de tareas que han sido realizadas anteriormente o tareas de compañeros es útil en el proceso de aprendizaje. Finalmente, la revisión de errores también puede aportar a esto. Respecto a la revisión semanal y mensual, autores como Arthur Chimamura, entre otros, han propuesto que evaluaciones cada lunes y a cada inicio de mes pueden ser beneficiosas para los estudiantes y para evitar el olvidar. Involucrar a todos los estudiantes es importante. Generar preguntas precisas y específicas de los conceptos de interés, potenciar la generación de productos, ya que no solamente las preguntas sean de forma escrita, sino que generar modelos, maquetas o esquemas por los estudiantes también puede ser útil y que esto no tenga que sobrecargar de trabajo ya sea a los estudiantes o a los profesores que lo estén diseñando. Es importante también cambiar la receta y no utilizar las mismas intervenciones todos los días.